Estamos de regreso en MAP TV. Gracias por el favor de su sintonía y nos encontramos en el segmento El Foro. Estoy muy bien acompañada. Me acompaña Lizarda Irizarry, presidente del Comité de Crédito de COPEMAP, y también Charitín de la Cruz, quien es presidente del Consejo de Administración de COPEMAP. Y bueno, hablaremos sobre todo lo que los beneficios, los servicios que trae esta cooperativa de ahorro, crédito y servicios múltiples de servidores del Ministerio de Administración Pública, COPEMAP. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos, Joyce. Bueno, gracias. Pues gracias por estar aquí y bueno, por brindarnos estas informaciones tan interesantes el día de hoy. Gracias, Joyce, por tu pronta pregunta y respuesta a nuestra cooperativa. Así es. Te damos las gracias para que los servidores vean que las cooperativas son buenas dentro de nuestras instituciones. Claro. Eso es un aporte a nuestros empleados. Así es. Y bueno que nos das esa introducción, porque básicamente de eso es que queremos hablar. ¿Cómo nace, cómo surge COPEMAP? COPEMAP nace en el año 2016, una iniciativa que impulsó la Asociación de Servidores Públicos de nuestro ministerio. En ese momento, encabezada por el fallecido Emilio Reyes y Mario Bernosch, quien inició con su comité de gestión, y ya para el 2016, gracias a Dios, contamos con nuestra primera asamblea constitutiva, donde fueron aprobados nuestros primeros estatutos, que se mantienen vigentes a la fecha de hoy, y la que ha permitido que nosotros continuemos desarrollando la labor que hoy estamos haciendo. Así es, y qué bueno que así sea. Yo decía al principio que se llama Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Servidores Públicos del Ministerio de Administración Pública. Pero ustedes me explicaban que no solamente se circunscribe al Ministerio de Administración Pública. Claramente, no solamente. Tenemos el INAH. El INAH está con nosotros, pero también pueden estar otras cooperativas, como se pueden vincular a nosotros. Muy bien. Tenemos, tú sabes, siempre en las cooperativas tenemos unos puntos claros para aprobar con las máximas autoridades de las instituciones públicas. Sí. Y también que sean de carrera, porque tenemos unos puntos que tenemos que aprobar, que deben de estar en el sistema SA, y esas son cosas que deben saber cada uno de los que hay. Hagan convenio con nosotros, con la cooperativa. Ok, ¿cómo puedo yo afiliarme a esta cooperativa entonces? ¿Qué tengo que hacer? Muy sencillo. Lo primero es que tiene que ser ya un servidor de nuestro ministerio, del okay. INAH, como le explicaba nuestra compañera Lizarda. Y además pueden ser socios también los que son servidores de carrera de otras instituciones. Muy bien. Lo que sí, como ella señalaba, previamente tiene que haber un acuerdo entre esa institución y nosotros como COPEMAP para nosotros poder hacer el descuento de ahorro o de crédito vía nómina a ese servidor. Excelente. Tiene que ser una persona legalmente capaz, y lo es porque es un servidor público, uh-huh. Así como también tiene que asumir el compromiso de participar en todas las capacitaciones que nosotros hacemos y sobre todo hacer una aportación de 500 pesos al momento de la inscripción, pagar 500 pesos por concepto de inscripción formal, más tiene que autorizarnos a hacer un ahorro mensual de un 2% de su salario que percibe mensualmente. ¿Qué es lo que se estila en las cooperativas? Claro, claro. Cada cooperativa tiene su boom, porque las cooperativas cambian. Cuando comienzan las cooperativas, empiezan tal vez con un descuento mayor porque uh-huh. tenemos que crecer. Las cooperativas es de todo, claro. Los socios. No es que porque somos del comité de crédito, del comité, de cualquier comité pertenecemos, somos dueños. Para nosotros aprobar, tenemos que aprobar con ustedes, con los claro. socios. Y lo más importante, como decía Charitín, es que cuando una persona se integra a la cooperativa, conozca cuáles son sus beneficios que le va a dar esa cooperativa. Porque los bancos por ahorrar no nos dan beneficio. La cooperativa, cuando nosotros ahorramos ese monto, te da un beneficio. Claro. Después de 5 años, cada cooperativa debe de dar los dividendos, que mucha gente no lo conoce. Esos dividendos es de mi aporte y de los servicios que yo cojo en esa cooperativa. Así es. Entonces, esa cooperativa te ayuda a crecer como servidor público y no tener solamente, no buscar coger préstamo caro, sino a una tasa mejores que los bancos. Así es. Los bancos tienen cierre. Nosotros las cooperativas no tenemos cierre, no tenemos gastos legales. Entonces, es tu y propio dinero. Y te lo ponen en China muchas veces, sí. Claro. Te lo es algo rápido. Uh-huh. Nosotros damos 48 horas. Wow. Hemos abierto el servicio de COPEMA con varios suplidores. Uh-huh. No importa que usted tenga su crédito con un préstamo,
Okay. Si tenemos el crédito educativo, que ahora lo tenemos, usted lo puede adquirir. Si tenemos cualquier servicio que usted necesite de ahí, de farmacia, lo tenemos. Tenemos óptica, tenemos muchas cosas que ayudan al servidor en el momento que no tiene los recursos. Acercarse a nosotros, claro. Y serán aprobados siempre y cuando cuenten con sus recursos de ahorro en su cooperativa. Ok, ¿cuáles son las restricciones entonces? ¿Hay restricciones de edad? Por ejemplo, tú nos hablabas que debe ser servidor público de carrera en otras instituciones, pero ¿qué otro tipo de cosas yo debo tener pendiente? Sí, qué bueno que nos hace esa pregunta, porque precisamente no tiene que ser, si es del INAT o de COPEMAT, no necesariamente tiene que ser de carrera. Okay. Pueden ser ahora mismo con la modalidad de empleados que tenemos, que son los temporales. Entonces, ese personal puede ingresar. Tan pronto esté en nómina, puede acercarse a la cooperativa y obtener de nuestros beneficios. Claro, lo que no aprovechan los especiales cuando abrimos, las promociones a nivel de feria, donde ahí sí hemos concedido lo que son los créditos de manera inmediata. Tú te inscribes y inmediatamente puedes optar por un crédito. Pero, de lo contrario, tienes que esperar 6 meses para hacer uso de lo que son los beneficios de los créditos a nivel ya de nuestros suplidores. Claro. Y como le decía, tenemos toda una amplia gama de suplidores. Y también precisar que tenemos, no solo por la parte de electrodoméstico, que son los más comunes, los más frecuentes. La gente dice, para la feria de electrodoméstico. También hemos conseguido que los socios tengan también el mantenimiento a nivel de salud. Excelente. Con estéticas, que salud no solo es, vamos a decir, cuando hacemos un chequeo de rutina de analítica, sino también que tenemos que vernos bellas y hermosas siempre. Entonces tenemos también de estética, así como también tenemos los servicios a nivel recreativo y sociales, con algunos clubes recreativos y las agencias de viaje. Son también otros beneficios que nosotros estamos brindando. Excelente. ¿Cuál es la diferencia? Porque existen muchas cooperativas y las personas tienen como mucho de dónde poder elegir. ¿Cuál es la diferencia entre COPEMAP y las demás? Bueno, no es que tengan diferencia. Las cooperativas, lo que lo diferencia es su política, que tenga en ese momento su política de crédito, que depende cómo le den el crédito. La diferencia de COPEMA a otra cooperativa es que con nosotros somos los dueños, nosotros mismos en COPEMA somos los dueños, es decir, que nosotros desde que entramos al ministerio tenemos un beneficio extra de lo que nos da el ministerio. Ese beneficio es ponerte en la cooperativa, mañana tú necesitas algo y nosotros te vamos a servir. Las cooperativas en sí nunca tienen diferencia. Eso es lo que tenemos que ver, sino que pertenecer a una cooperativa de tu propia institución, donde tú laboras, es mucho decir. Así porque es. No, tus recursos no se van a perder, deben estar ahí. Así es. Qué bueno que tocas ese punto, porque hay cambios de gobierno. Hay cambios de gobierno, cambios de gestión, y la gente puede decir qué va a pasar con mi dinero. Pero yo quiero que ustedes me respondan eso luego de la pausa. Ahora nos vamos a una pausa para que, bueno, podamos hablar de este y otros temas como los servicios y los demás beneficios que yo sé que la gente en su casa le interesa mucho. Bien, bueno, vamos a una pausa y luego volvemos con más contenido aquí en MAP TV. No se mueva. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.